Sí, mira, desde que empezó la administración a esta persona, se le ha pedido en ocasiones de manera verbal, hemos ido con él, ya íbamos a clausurarle una vez. Protección Civil está pintado para los empresarios del box y ya no lo vamos a permitir más. Se les pide varias cosas que tienen que tener para llevar a cabo ellos una función de box. Tienen que tener ambulancias, tienen que tener policía, tienen que tener servicios médicos, tiene que subirse la persona con el micrófono y decirle a las personas que van a los espectadores cuáles son las salidas de emergencia, qué personal se cuenta para alguna eventualidad o un siniestro que llegase a suceder ahí. Es obligación de ellos. Mandan el oficio media hora antes del evento. Por tal motivo se le va a sancionar a esta persona y en lo sucesivo, incluyendo comités de lucha y de box, tienen que pasar aquí a Protección Civil a traer su oficio y van a tener que pagar los permisos que implica Protección Civil y la Dirección de Inspección y Normatividad. No importa que sea beneficio que sea, tienen que pagar ellos y tienen que cumplir con todo el reglamento de seguridad social que emite Protección Civil, si no, no van a tener eventos aquí en Ahome. Por lo pronto, a este empresario se le va a levantar una A este sanción. empresario, afortunadamente, tenemos reglamento y facultades para ello, y este empresario va a ser amonestado con una sanción económica, y en lo sucesivo, si persiste él en hacer ese tipo de prácticas, no lo vamos a multar, vamos a esperar que esté lleno el lugar y le vamos a clausurar y va a tener que regresar el dinero. O sea, aquí en Ahome hay orden y respeto, fue ordenado por el presidente municipal Arturo Duarte y no vamos a permitir que personas de fuera o inclusive de aquí del municipio vengan a hacer espectáculos sin contar ninguna medida de seguridad social que es Protección Civil. Ya tuvimos un Chihuahua, tuvimos un Coppel y tuvimos un Hermosillo. Desafortunadamente los tengo que nombrar, pero el mexicano decimos, aquí no pasa nada y cuando pasa y se muere gente, ¿qué pasa? Los empresarios se van, los directores de Protección Civil y de Cruz Roja y de Bomberos permanecen en la cárcel y todo el mundo se lava las manos, pero no le devolvemos la vida a la persona. Entonces, en lugar de andar teniendo ese tipo de problemas y buscar culpables, vamos buscando soluciones. ¿Cuál es ese? El reglamento municipal de Protección Civil y lo vamos a hacer valer. Con el empresario, de manera verbal, dos ocasiones hemos estado con él, persiste él en su actitud de no acercarse a Protección Civil, lo hacen media hora antes y ciertamente sí ha habido ambulancias y policía, pero no cuenta con los permisos ni los dictámenes de Protección Civil, mucho menos la verificación física de la parte donde está haciendo sus eventos. Cero tolerancia para espectáculos públicos aquí en Ahome. Es muy fácil, si no les gusta, después del 5 de mayo para hasta el municipio del Fuerte pueden acudir a aquel municipio a hacerlo. O en su defecto, en los límites o en los linderos donde empieza Sonora, también a aquel lado, o en el municipio de Guasave. Aquí en Ahome no se les va a permitir espacios públicos donde pase más de una o dos o tres personas, un espectáculo público, donde no haya medidas de protección civil. Si persisten, van a ser clausurados, trátese que se trate. Protección Civil tiene la obligación por reglamento, y lo dice muy claramente, tenemos la obligación de ayudar al empresario a que haga todo su negocio y que tenga frutos el negocio, vaya. Pero el mismo reglamento nos dice que tiene que tener observancias de Protección Civil en materia de seguridad social. No vamos a permitir que se brinque ya Protección Civil.